Si estás planeando mudarte y empezar a vivir en España, es muy probable que tengas muchísimas dudas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué permiso de residencia es adecuado para mí? ¿Cómo funciona el procedimiento? ¿Cuándo tengo que entrar a España? En este vídeo te vamos a dar 9 consejos que van a hacer este proceso muchísimo más fácil. Así que quédate hasta el final. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Gerard, responsable de marketing en Belsage Group. Y como hemos dicho en este vídeo, vamos a ver nueve consejos, nueve puntos claves que te van a ayudar a hacer este procedimiento de empezar a vivir en España como extranjero muchísimo más fácil. Te aportaremos consejos que hayan ayudado. A cientos de nuestros clientes de todo el mundo a empezar su nueva vida en España de manera exitosa. Suscríbete si no lo estás para no perderte ninguno de los vídeos que seguiremos publicando y sin más, vamos con los nuevos consejos. En primer lugar, evalúa tu situación. Uno de los puntos principales y primordiales al empezar a vivir como extranjero en un país distinto es convertirte en residente legal. Vas a tener que tener la parte legal en materia de extranjería solucionada. En este sentido, el problema es que en España, como al igual que en muchos países, la materia de extranjería, toda la legislación relacionada es bastante extensa. ¿Esto qué significa? Que no hay un único permiso de residencia, no hay un único visado apto para todo el mundo, sino que hay muchos tipos de residencia y el primer paso que vas a tener que saber es cuál es el adecuado para mí. El adecuado para ti depende en primer lugar de tu situación en el momento presente y segundo, de qué es lo que quieres hacer en España. ¿Por qué? Porque cada residencia tiene una serie de requisitos totalmente distintos y en base a estas dos cosas, cuál es tu situación, qué quieres hacer en el país, vas a ver que uno u otro es más fácil para ti a la hora de conseguirlo. Por lo tanto, lo primero que vas a tener que hacer es entender cuáles son todas las residencias disponibles, ver cuáles son los requisitos para cada una de ellas y decir, vale, esta es la que más encaja con mi caso particular. En la descripción te dejamos un enlace a uno de nuestros artículos en el que hablamos en extenso de todos los tipos de residencias y tras leerlo vas a ver que es muy fácil escoger la adecuada para ti. Además, verás que una de las principales diferencias se da según si eres ciudadano de la Unión Europea o no, ya que los ciudadanos de la Unión Europea lo tienen muchísimo más fácil, simplemente tienen que conseguir un certificado de registro de la UE, que se hace de manera muy sencilla, en cambio si eres... Extracomunitario, el procedimiento se complica un poco más. Segundo consejo que te vamos a dar es entiende el procedimiento. Como hemos dicho, ya has visto cuáles son las residencias distintas, has visto a ser escogido cuál es la más adecuada para tu caso particular. El siguiente paso va a ser entender. ¿Cómo es el proceso de extranjería? ¿Dónde saco mi tarjeta? ¿Cuándo tengo que empezar a España? ¿A entrar a España? ¿Por qué? Porque al final todo lo demás, temas de mudanza, temas de viajes, de avión, van a depender de esta parte legal. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es entender cómo funciona el procedimiento. Entonces, obviamente, según el permiso, según la residencia, hay diferencias. No obstante, hay una base común que siempre, habitualmente, sucede de la misma manera. ¿Cómo es este procedimiento? Pues bien, en primer lugar lo que vas a tener que hacer es preparar toda la documentación, todos los papeles para solicitar tu residencia y lo vas a tener que hacer desde tu país de origen. Desde allí donde vivas vas a tener que solicitar en el consulado español, a menos que vayas a solicitar un visado bajo la ley de emprendedores que te permite hacerlo directamente desde España. De modo contrario, desde tu país de origen preparas documentación, la mandas al consulado, van a tener tres meses para emitir una respuesta, apruebo de niego y una vez tengas una respuesta positiva van a ponerte ese sello en el pasaporte, tu visado, con el que vas a poder viajar a España. Vas a tener un mes para entrar a España y una vez entres en España lo que harás será ir a una oficina de extranjería, eh, poner tus huellas para que queden registradas y te entregarán la conocida como TIE, la tarjeta de residencia, y ya vas a poder empezar a vivir de manera legal en el territorio español. Una vez empieces a vivir en España, ten en cuenta que la mayoría de permisos son para un año, aunque hay otros que inicialmente te permiten residir durante dos años. Una vez llega a su fin este tiempo, si sigues cumpliendo los mismos requisitos que te permitieron conseguir esta residencia, vas a poder renovar por dos y dos años más. A la que lleves 5 años residiendo de manera legal en España, vas a poder solicitar una residencia de larga duración, lo que antes se conocía como residencia permanente. Esta residencia te va a permitir vivir de manera indefinida en el territorio español y trabajar también. Y a la que lleves 10 años en España, vas a poder conseguir la ciudadanía, a menos que seas ciudadano de un país latinoamericano, que vas a poder solicitar la ciudadanía después de 2 años habiendo vivido como residente legal en el país. El tercer consejo que te damos es en relación al permiso de trabajo. Al final, muchísimos extranjeros que entran en España eh, no solo quieren vivir en el país, también quieren trabajar. Entonces, hay una serie de permisos de residencias, como la Golden Visa, el visado inversor o el familiar de comunitario, que, aparte de esta autorización para residir, para vivir en el país, te permiten también trabajar. Pero hay otras que no. Y en muchos casos, el extranjero necesita directamente solicitar un permiso de trabajo. Aquí hay dos cosas muy importantes: dos consejos que te damos. Cosas que tienes que tener en cuenta, en primer lugar, un permiso de trabajo regular se solicita desde el país de origen, no puedes entrar a España y conseguirlo desde aquí. Tienes que encontrar una oferta de trabajo desde tu país de origen, como hemos comentado, iniciar el trámite en el consulado español en ese país de origen y posteriormente cuando se haya aprobado entrar a España. Lo segundo, no cualquier oferta de trabajo es válida. Muchos extranjeros en su país de origen consiguen una oferta de trabajo, el empleador el insiste mucho pero si esta oferta no está dentro de lo que se llama la lista de escasez, que pues son una serie de puestos laborales destinados a extranjeros, que son de difícil cubrimiento, no te van a conceder el permiso de trabajo por más que tu empleador insista en contratarte. Por lo tanto, esto es el segundo punto que tienes que tener en cuenta. Finalmente, y como todos sabemos, conseguir un permiso de trabajo en España es tarea complicada. Lo que te recomendamos es que intentes, si es posible, y es tu caso, solicitar cualquiera de las variantes, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, existe el visado de emprendedor. Si tú vas a montar tu propio proyecto empresarial, estés es innovador e involucra altos niveles de tecnología, solicita el visado de emprendedor ya que es mucho más fácil. O por contra, si te has sacado una carrera universitaria, un máster, un doctorado, te hacen una oferta de trabajo como gerente, como manager en la que cobras más de 50.000 euros al año, solicita el permiso de trabajo como altamente cualificado. Que también en este caso va a ser más sencillo si cumples estos requisitos. El punto número 4, consejo número 4, no te compliques. Si puedes y es tu situación en la que aplica, solicita el visado de residencia no lucrativa. Este es un permiso de residencia que te permite vivir en España sin realizar ningún tipo de actividad económica, pero en contrapartida, los requisitos son muy sencillos. Únicamente vas a tener que demostrar que dispones de un seguro de salud privado. Y de que tienes que de demostrar la posesión de medios económicos suficientes en el banco, que en la mayoría de los casos la ley dice que son 26.000 euros, aunque dependiendo del consulado puede subir esa cantidad, incluso te pueden solicitar un contrato de alquiler. Pero siempre que puedas y cumplas con estos requisitos, intenta solicitar la residencia no lucrativa, ya que es una de las más fáciles y que no tienen muchos requisitos y trámites intermedios que pueden complicarte el proceso. Punto número 5: algo que siempre, 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 como extranjero vas a necesitar en España para cualquier tipo de trámite, para cualquier tipo de papeleo, cualquier tipo de burocracia, es conseguir el número NIE. El número NIE no es más que tu identificación como extranjero en el país, en España. Entonces, si vas a comprar una casa, si vas a abrir una cuenta bancaria, si vas a comprar un coche o si vas a conseguir un permiso de residencia, siempre te van a pedir este número NIE. Y como vas a ver, al solicitar un permiso de residencia, será uno de los primeros pasos que vas a tener que realizar, conseguir este número. Que recordemos, el NIE es un simple número, es un identificador para el extranjero, es un número. No es lo mismo que la TIE. La TIE, como hemos comentado ya eh, en el segundo apartado, es una tarjeta. La tarjeta física, tu tarjeta de residencia, se llama TIE. El NIE es simplemente el número que viene impreso en ella. Punto número 6. Si bien es cierto que cada permiso, cada residencia exige una serie de requisitos específicos, hay una serie de documentos generales que vas a tener que aportar sí o sí en la gran mayoría de los casos. ¿Cuáles son estos documentos? En primer lugar, los antecedentes penales. Vas a tener que aportar tus antecedentes penales tanto en España como en cualquier país en el que hayas residido durante los últimos cinco años, demostrando que no has tenido ningún problema con la ley. Esto es fundamental para solicitar la residencia. Segundo lugar, como siempre, tu pasaporte que debe estar en vigor y vas a tener que aportar el pasaporte original y una copia del mismo de todas las páginas. El tercer punto, un seguro médico. Eh, a menos que vayas a conseguir un permiso de trabajo en el que ya estés cotizando la seguridad social eh, española, vas a tener que aportar un seguro médico, un seguro de salud privado con las mismas coberturas que la sanidad pública española, es decir, no puede tener ni carencias, no puede tener tampoco copagos. Y finalmente, en la mayoría de permisos también se exige que demuestres la posesión de medios económicos suficientes para sostener tu vida en el país. Eh, esta cantidad va a depender un poco del permiso en cuestión, pero en la mayoría de los casos se te va a exigir también demostrar esta posesión de medios económicos que puedes solventar, pues eh, también convalidar, vamos a decirlo así, si estás trabajando, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Punto número 7. Los documentos extranjeros deben estar siempre debidamente traducidos y legalizados. ¿Qué significa? Al final eres un extranjero que empieza a vivir en un país distinto. En la mayoría de los casos van a exigirte una serie de documentación que quizás has conseguido en tu país de origen. Entonces, si estos documentos ya están en, en castellano, no hay ningún problema. Podrías usarlos. Pero si no, si están en cualquier otra lengua, en inglés, etc., debes traducirlos de manera correcta. Y como son documentos extranjeros, van a tener que estar debidamente legalizados con un sello. El punto número 8. Es muy probable que quieras empezar a vivir a España, disfrutar todo lo que el país ofrece, que no son pocas cosas, pero que también quieras compartirlo con tu familia. Entonces, existe la posibilidad, si lo planificas con tiempo, de venir con tu familia a España, empezar tu nueva vida con ellos. Y aquí tienes dos vías posibles. La primera es en la solicitud. Cuando solicitas tu permiso de residencia, puedes incluir tanto a tu cónyuge como a tus hijos en la solicitud. Entonces, si tú, por ejemplo, solicitas un visado de inversor, incluyes a tu mujer, incluyes a tus hijos, puedes solicitar también la residencia para ellos, de manera directa, en la misma solicitud y ellos conseguirían también en la misma residencia. Por otro lado, si este no es el caso, puedes también, después de haber vivido un año en el territorio español, realizar la reagrupación, traer a tus familiares a España. En este caso, también podrías incluir a tus padres, siempre y cuando dependan económicamente de ti, digamos que tú los mantengas y vienen para estar contigo en ese sentido. Entonces, estas son las dos vías distintas de vivir en España con tu familia. Solicitud inicial: incluyes a tu marido o mujer a tus hijos o una vez ya llevas un año en España residencia de manera legal y has renovado tu primera residencia, la autorización inicial, puedes traer también a tus familiares mediante la reagrupación familiar. Y el consejo número 9, el último consejo es confía en abogados de extranjería. Al final, la ley de extranjería española es muy extensa, hay muchos requisitos, muchos casos particulares y puedes perderte en el proceso. Es muy probable que no sepas en este punto concreto qué tengo que hacer porque mi situación es particular, ahora cómo sigo. Entonces, si realmente quieres ahorrarte, perder muchísimo tiempo en buscar, leer leyes, interpretarlas, puedes ir directamente a saber cómo funciona paso a paso según tu caso particular, si directamente consultas con alguien experto que ha ayudado a cientos de personas en tu misma situación que te va a asesorar y encontrará el mejor camino para ti de manera instantánea. Por tanto, este número, consejo número 9, consideramos que es el más importante, ya que es la guía que necesitas, es esta referencia que necesitas para que todo funcione de manera correcta, no tengas problemas legales y puedas disfrutar realmente de este proceso de empezar tu nueva vida en un país nuevo como es España. Así sin más, recuerda, nuestros abogados valsell Group estamos a tu completa disposición para responder cualquier duda que puedas tener, ya sea de estos puntos que hemos visto o de cualquier otro tema. Te dejamos aquí info@valselgroup.com nuestro mail para que nos mandes cualquier duda que tengas y nuestros abogados se, te van a responder en cuanto antes. Suscríbete también si no lo estás para más vídeos como este, déjanos en los comentarios eh, cualquier sugerencia de nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.